Buen día, bienvenidos a Talento Artesano. Hoy vamos a presentar la técnica de tallado sobre vela o tallado sobre parafina. Es una técnica sencilla, si se saben cómo realizarla, y hoy vamos a tratar de mostrarle esta talla de girasoles sobre un velón cilíndrico. ¿Okay? Podemos ver aquí diferentes estilos de tallado. Ustedes pueden tomar la vela o el patrón de figuras religiosas, incluso el arte pop que está tan de moda últimamente, y es una manera muy fácil de hacerlo y de decorar una vela. ¿Okay? Podemos también utilizar velas aromáticas, velas redondas, como ustedes realmente quieran. Lo único que tenemos que tener es el patrón y de allí vamos a comenzar con la técnica. Ahora le vamos a presentar, para que realicen esta técnica en sus velas, la lista de materiales. Bueno, ahora vamos a comenzar con la técnica. Lo primero y principal es tener el patrón para poderlo pasar acá a la vela. Utilicen papel de carbón, papel de cebolla si ustedes quieren, o pueden utilizar papel reciclado. Vamos a hacer eco con el planeta. Entonces vamos a traspasar el patrón a nuestra vela. Hay que hacer un poquito de esfuerzo para que sí se quede marcado todo el contorno, hay que pasar todo. Mire, como esto tienen hojas, las hojas tienen nervaduras, nosotros tenemos que pasar la nervadura, ¿verdad? Aquí yo las estoy pasando, las nervaduras de las hojas, ¿verdad? Porque si no, entonces no nos va a quedar, nos va a quedar plano el trabajo, y no queremos eso, queremos que tenga tridimensionalidad, queremos que se vea bien bonito. Luego que pasamos todo por todo el contorno, estamos traspasando nuestro patrón. Bueno, luego que transferimos el patrón, entonces ahora retiramos, vamos a retirar, ¿ok? Y aquí ustedes ven que ya quedó el patrón. Aquí vamos a utilizar un palito de naranja, de esos que utilizamos para las uñas, o un palito de bambú, de esos de las brochetas. ¿Ok? Y vamos a pasar por todo el contorno. Este palito de bambú lo vamos a pasar por todo el contorno. No necesita que sea muy profundo. Solamente vamos a contornear nuestra figura, nuestro patrón. Esto es importante hacerlo, porque esa va a ser nuestra guía para luego cuando utilicemos el Kemper, que es nuestra herramienta estrella en esto del tallado de las velas. ¿Okay? Igualito, si las hojas tienen hendiduras, si los pétalos tienen hendiduras, se los vamos a hacer. Si las hojas tienen sus nervaduras, también se las vamos a realizar, se las vamos a ir sacando, porque si no, nos va a quedar plano el trabajo y eso no es lo que queremos. Y bueno, vamos a contornear toda la figura, que no nos quede nada, como ya les dije, nervaduras, hendiduras, todo. ¿Sí? Al finalizar esto, que ya contorneamos todo el proyecto, entonces sí, vamos a aplicar maicena en este paso para que se nos vea. Yo les traje el velón así amarillo para que se note, pero normalmente se tiene que trabajar en blanco. Y les voy a explicar por qué. El blanco no sale el colorante de la parafina a nuestro trabajo. En cambio, los demás colores, pues eso puede salirnos, y entonces pintamos de blanco y nos sale amarillo y no nos queda blanquita la pintura. Entonces siempre yo les recomiendo que trabajen con la vela blanca.
Sin embargo, bueno, les traje esta para que se vea, porque si no, no se va a notar en la tele. ¿Ok? Así vamos contorneando todo. Yo, por cuestiones de tiempo aquí de televisión, ya les traje uno un poquitico más adelantado. Ya está contorneado el que yo les traje. Aquí lo tenemos. Como ven, está contorneado. Vamos a colocarle la maicena con un pincelito que esté bien, bien viejito. ¿Ok? Miren cómo va saliendo, ¿ves? Ahí lo van viendo. Ahí le sale el contorno. Esto es ideal para las que no ven mucho. Les va saliendo el contorno. Todas pueden entrenarse en esto de las velas. Solamente tienen que tener un poquito de técnica. Pero todas se pueden, todas pueden. Ah, bueno, aquí vamos a utilizar el Kemper. Como ya les dije, esta es nuestra herramienta estrella para el tallado de vela. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el Kemper de manera vertical y lo que vamos a hacer es contornear solamente. Vamos a separar lo que es la figura principal de la vela, no por dentro, no hacia adentro vamos a tallar, vamos a tallar solamente la figura principal y lo vamos a dejar contornear. ¿Cuánto vamos a utilizar de profundidad? Un centímetro, centímetro y medio, no más de ahí. Se pasa más de ahí cuando el velón es muy muy grande, pero realmente no es necesario pasar más de ahí. Ya cuando tenemos contorneado todo nuestra figura principal, entonces sí vamos a pasar con las gubias para hacer. Se puede hacer con el Kemper, pero se dura una eternidad, entonces es preferible. Vamos a ir limpiando. Vayan limpiando para que vayan viendo dónde les va faltando. Si no limpian, entonces es como si hubiesen pasado por todo el contorno y algunas veces nos quedan algunos pedacitos que no los sacamos bien, que no contorneamos bien. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ir limpiando por todo el contorno. Miren el Kemper tiene dos puntas, esto no se los había dicho. Tiene la punta que es como una pala aquí y tiene la puntica que es como un cuchillito. Ese casi no lo usamos, vamos a utilizar la forma de pala así, en forma casi que perpendicular a la vela. Bueno, luego de un corte comercial, vamos a venir con el siguiente paso, que es la utilización de las gubias.